unter Feierung und in Stuhl ist heiß. Doña Sarita Giberstein nació en Costa Rica en la Clínica Bíblica en julio de 1934. Entusiasmados por un hermano de su papá, llegaron a Costa Rica a probar otro tipo de vida. Pero un tiempo después decidieron regresar a Polonia. Justo en ese momento los atrapó la guerra con dos niñas pequeñas, ella y su hermana Rosita. Y es así como empieza su historia. Sí, recuerdos que no se borran, ¿verdad? Cuando me asomaba por la ventana, veía cómo recogían a los que morían de hambre en la calle, ¿verdad? O en carretones, llevaban a los muertos, los enterraban en fosas comunes. Y esto es algo que también me ha quedado muy, muy grabado, ¿verdad? Yo en la ventana, y mis papás me quitaban, me decían que no me quedara ahí, que no era conveniente, que me podían ver y que al gueto venían carretones cargados de cosas para los alemanes, más que nada, ¿verdad? Y venía llenos de paja y de cajas. Entonces nos metieron debajo de la paja y de las cajas, taparon y ahí íbamos las chiquitas, y así pasábamos como el muro del gueto, ¿verdad? Y nos llevaron a una casa que era de unos amigos de mi tío, de mi tío, el casado con la hermana mayor de mi mamá. Y me iba asustada, ¿sí? Horrorizada. Iba horrorizada, no solo eso. Cuando nos despedimos... ¿De sus papás? De mis papás, sí. Yo estaba tan... Es decir, yo no entendía bien que por qué tenía que separarme de ellos, ¿verdad? Y entonces yo lloraba. Y mi mamá sacó un pañuelo y me secaba y me dio el pañuelo. Y yo agarré el pañuelo y yo le decía, pero ya no sabía qué decir. Y entonces le decía yo, ¿pero qué idioma voy a hablar yo ahí? Entonces me decía mamá, ay, sí, ahí hablan polaco. Entonces yo decía, pero entonces... Como quien dice, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es? Sí, no alcanzaba a entender lo que ocurría. Vas a hablar polaco, lo mismo que estás hablando aquí. Y ellos trataban de no llorar, pero por supuesto todos lloramos, ¿verdad? Nos metieron en el carretoncito ese y ya nos fuimos, yo con el pañuelo en la mano. Y tiempales, lo conservé porque me olía a mamá, ¿verdad? Me traía el olor del perfume. Don Salomón Faschler nació en Ostrowiec, Polonia, en 1935. Su familia estaba compuesta por 6 hermanos, de los cuales él era el menor. Tenía 5 años cuando estalló la guerra. Su madre murió al poco tiempo de nacer él, y la persona que lo crió fue su tía Elke, que ya se había casado y tenía los documentos para viajar, pero por no dejarlo solo, pospuso su viaje hasta que estalló la guerra y quedó atrapada. Nosotros fuimos a la plaza, eso era, a la plaza, pero desgraciadamente al llegar ahí había tanta gente ya y el desorden era muy, muy grande. Disparos, perros ladrando, perros que se tiraban encima. La gente gritaba, lloraba, el descontrol era absoluto. Rápidamente nos separamos, no voluntariamente, pero sino con los empujones aquí y allá. Llegó un momento en que yo estaba solo, ya mi papá y mi tía y algunos hermanos ya andaban por otro lado y yo estaba ahí solo. Y bueno, comencé a buscarlos, pero era imposible avanzar. Tanto era el gentío que había ahí y todo el mundo muy atemorizado porque ya había gente que había sido fusilada ahí en el acto.
y los perros que se tiraban encima hacían las cosas peor. Yo me di cuenta que los alemanes permitían que la gente que tenía que ir a los baños entraran a las casas que estaban enfrente de la plaza. Yo aproveché eso y fui a un baño. Me di cuenta de la casa y el baño que tenían y me regresé a la plaza. Las cosas seguían peor. No había ninguna posibilidad de que se ordenara un poquito mejor la situación. Entonces decidí volver a salir y a entrar a otra casa para el baño. En realidad, yo lo que buscaba era un lugar para quedarme y no volver a la plaza. Y así logré llegar al bosque. Me adentré y dije, aquí me quedo a ver qué pasa. El primer problema fue que llevaba muchas horas de no comer, ¿verdad? Entonces comencé a buscar comida y encontré hongos. Yo más o menos tenía una idea de los hongos. Comencé a comer hongos, comencé a comer unas frutillas que había ahí. Y ahí me quedé por lo menos 6 semanas. No me moví de ahí. El bosque era un lugar seguro para esconderse en esa época. Pero después de 6, 8 semanas, cuando mucho, yo me comencé a sentir mal, comencé a notar que mis pies se hinchaban. Entonces ya vi que no había otra opción que regresar a la ciudad. Doña Fanny Schechner nació en Ucrania en 1932. Cuando estalló la guerra tenía 7 años y era hija única. Vivía con sus padres que tenían una pulpería. La primera acción que recuerda es que al regresar de la escuela, el negocio estaba totalmente sellado, por lo que tuvieron que irse a vivir a casa de los vecinos y más tarde internarse en el bosque. Porque nos sacaron de la casa y no teníamos a dónde vivir porque nos perseguían por todo lado. La casa nos echaron afuera y ellos hicieron sus oficinas en esta casa. Entonces también teníamos que ir a dormir en diferentes vecinos que nos daban apoyo. Y acá a cierto tiempo había como una axia se llamaba. Era como una, ¿cómo se dice en español? Que recogían la gente y se lo llevaban por los campos de concentración. Y para salvarse de eso, nos íbamos a campos donde sea, dormir la noche para que no nos agarraran. Son tiempos muy difíciles que, y a veces no quiero recordar tampoco porque me molesta. Mi papá sí murió de tifoidea porque decían que la gente más fuerte más rápido se iba. No podían resistir. Yo sí resistí, mi mamá también. Estábamos ahí en ese campo. No era concentración, era un campo de trabajo. Era una finca grande que administraba un alemán. Y allá se sembraba una semilla, no sé cómo se llama, hacían aceite. Entonces, según nosotros, vivíamos allá y mis papás trabajaban. Y a mí me dejaban en el cuarto, en la cama, tapada con una colcha. No me podía mover todo el día porque no permitían niños. Me metieron a escondidas, ¿entendés? Y cuando ellos regresaron la noche, yo no sé cómo yo aguanté, cómo hacía yo para ir al baño, no sé nada, no me acuerdo. Pero era como una cosa, yo misma a veces me asusto, cómo yo resistí, porque yo libre, me descubrían, me mataban. Era solo para gente adulta que podía trabajar. Total, de un día para otro llegó un agente policía, estaba todo el mundo trabajando ahí en la hacienda. Yo creo que a mí me llevaron ahí, no sé, me acuerdo como sueños, y entraron los policías y así pasaban con la ametralladora, todo lo que estaba moviéndose, mataban. Era gente que trabajaba ahí. Y yo no sé, como un milagro de Dios, que yo me escondía, son como unas matas que juntan así, y yo me metí en una mata de esas y no me vieron. Mi mamá, de susto, se acostó en el pasadizo, entre las matas. De milagro, no la mataron, porque no la vieron, será que estaba acostada y la confundieron con una muerta. No sé. Doña Fanny, ¿pero qué edad tenía usted cuando murió su papá? Posiblemente tenía como unos 10 años, porque eso pasó como en el 43, supongo. ¿Y usted lo vio morir? No. Claro, estábamos acostados los tres juntos. Es que todo el mundo se acostaba uno a la par del otro, como hizo. No había campo, era una cosita así pequeña, como una barraca se llama. Ustedes no conocen eso aquí. Lo sacaron
como si fuera un perro, a escondidas para enterrarlo quién sea dónde, porque Dios libre sabían que había este fuide, nos matan a todos así como estamos. Cuando llegaban las alemanas a revisar, a ver cómo estaban, todos los enfermos se sentaban así y se ponían así como a conversar para creer que somos gente normal. Don Israel Maigel nació en diciembre de 1940 en una ciudad rusa llamada Saratov, dedicada a la industria de la guerra. Sus padres eran polacos, pero con el advenir de la guerra huyeron hacia el este alejándose del frente de batalla hasta que llegaron a ese lugar en donde las condiciones también eran desfavorables y donde también había hambre y desnutrición. No solamente pues la gente moría en los frentes de batalla, sino que el sufrimiento de la gente que venía huyendo de la guerra también era terrible. Las historias de muertes judías en el Holocausto son muchas y deben ser contadas y repetidas sin cansancio para que la humanidad no olvide tan terribles acontecimientos. Sin embargo, sobrevivientes de la guerra que no estuvieron directamente internados en los campos de concentración y sobrevivieron, también pasaron por experiencias que también deben ser conocidas porque fueron parte también del Holocausto. Es decir, muchísimo judío murió no por culpa de las balas o los golpes o los hornos o los gases asesinos, sino que sencillamente murieron huyendo por hambre y por enfermedad. Y el hecho que yo sobreviviera no deja de ser un milagro. Lo que mis padres hacían es que la poca alimentación que lograban obtener, primero satisfacía mis necesidades y si alcanzaba, satisfacía las necesidades de ellos. Bueno, satisfacer las necesidades de ellos es un decir. En realidad, nunca estuvieron satisfechos después de comer lo que lograban conseguir. La alimentación muchas veces consistía en conseguir una papa o conseguir dos papas, era ya un festín. Y sencillamente se cocinaba en agua y esa podría ser la alimentación de un día. A mí me alimentaban primero y lo que quedaba comían ellos. Don Salomón von Sober nació el 9 de mayo de 1934 en la ciudad de Wyszków, cerca de Varsovia, en Polonia. Pero al comenzar la guerra, cuando tenía él 5 años, su familia huyó de esa ciudad porque estaban bombardeando Polonia. Así llegaron hasta la frontera rusa y los acomodaron como refugiados en Bielorrusia, donde su padre al principio trabajó como carnicero. Nos atacaron, éramos refugiados allá y después resulta que tanto los rusos, que eran los nativos de allá, como nosotros mismos, el gobierno ruso puso un convoy express para evacuar todo el pueblo civil hacia Asia Central. ¿Por qué? Porque ahí no había guerra, no era el frente, ahí no había frente. El frente era en Europa, entre Rusia y Alemania, más otros países. Entonces, para que no nos llegaran a bombardear, porque en aquel entonces los alemanes estaban avanzando, entonces para que no llegáramos, estar otra vez de retenidos con los alemanes y tal vez hasta mataban a la gente, cosas así, entonces nos pusieron un convoy a todo el pueblo, el que quería salir de esa ciudad de Mogilev, para adentro. Nosotros no sabíamos para dónde íbamos, pero es que ellos decían que vamos a un lugar donde no hay guerra, y Rusia es grande, entonces vamos a un lugar donde no hay guerra y no hay problemas y que ahí vamos a estar más tranquilos y más seguros. Entonces duramos como 15 días de ese convoy para llegar a Asia Central. Estuvimos en Uzbekistán. Duramos ahí de esa forma hasta el año 42, que falleció mi papá por difteria, que llaman allá. Casi no había cómo curarse o cómo aliviarse porque estaba muy escasa la medicina en aquella época.
porque el gobierno ruso se preocupaba más por sus soldados que estaban lidiando o estaban luchando que a nosotros, que éramos pueblo civil. Todos pasamos muy mala necesidad. Había poca comida, había, como decir, se daba la comida a través de cupones para tanto tiempo para cada persona en la familia, y después, si se acabó el cupón, ya no tenía más, es problema suyo. Si tenía que pasar hambre, ya no hay más comida para usted. Entonces había que racionar todo lo que le daban a uno para que le alcanzara. Y por el tiempo de guerra, estoy hablando del 42, 43, 44, estoy hablando que era el tiempo de guerra fuerte, ¿me entiendes? Y resulta que mi papá falleció y mi mamá tuvo que ir a trabajar, como te digo, en casas de gente rica. Doña Sofía Romerovsky nació en Odessa, Rusia, el 13 de mayo de 1938. Más tarde se fueron a Karabaldí y luego a Frunza. Su ubicación geográfica los mantuvo muy alejados de la guerra, pero no de sus consecuencias. Recuerda que vivían en el campo en Karabaldí y que a pesar de todo, su niñez era tranquila, con sus altibajos. Alguien tiró algo y la casa se incendió. Entonces mi tía, nosotros vivíamos con mi tía y sus dos hijos y un señor que mi tía recogió también que venía herido de Polonia. Entonces lo que recuerdo es que ella extendió una alfombra, envolvió a los hijos de ella y a mí y nos hizo arrastrados fuera de la casa. Y al rato se cayó el techo. Y era humo y chispas y no se quedaba viendo, pero no podía hacer nada. Encontramos casa y ahí nos pasamos. Y ahí vivimos muchísimos años, hasta que pasamos a Frunze. Ahí vivimos también varios años. Cuando terminó la guerra, nosotros nos fuimos para Polonia. Don Salomón Taiber nació en Tlustle, Ucrania, en las afueras del pueblo, en una casa al lado de sus abuelos paternos. En la primera acción que hicieron los alemanes, los asesinaron. El primer acto que él recuerda fue la explosión del ferrocarril, en donde gente murió y otra salió herida. Fue entonces cuando entraron los alemanes al pueblo y ellos tuvieron que abandonar su casa. Él tenía 5 años. Había un campo como una finca, digamos una hacienda, que era como un campo de concentración de trabajos forzados, nada más. No estaba ni alambrado ni nada, sino que tenía unas barracas ahí para alojar a la gente judía ahí. Y nos alojaron en una barraca de esas, pero después, porque ya nos fuimos voluntariamente ahí, porque ya nosotros constantemente andábamos en los bosques para escondernos. También tuvimos problemas con los ucranianos que venían a asaltarnos y a pegarnos, a maltratarnos. Y entonces nosotros lo que hacíamos era salir corriendo al campo y ahí nos escondíamos en maizales. Y empezaban a volar balas los alemanes. O sea, de nosotros, porque ellos sabían que ellos se daban cuenta que uno, y empezaron a disparar. A uno le pasaban las balas silbando así, porque hay que, las balas, usted nunca ha estado en eso, pero las balas cuando vienen así, silban, así. Y nos escondíamos y nos fuimos a maizales. Después nos fuimos a los bosques y ahí, para alimentarnos, mi papá conocía mucho el campo ese, el área. Entonces él iba a algunos ucranianos, más o menos, que se podía hablar con ellos, que les tenía media confianza para conseguir alimentos. A veces les regalaban, a veces no. Y la última vez, que por cierto, que hirieron a esta Fanny, ella le hirieron. Ella estaba ahí en el pueblo de nosotros, hay un campo de concentración, que ahí habían judíos, ahí en el campo, ahí los metían, ¿verdad? Y la última vez pasaron, se veían venir unos aviones alemanes de combate, de esos de un motor, de esos aviones así,
Y nosotros lo vimos apagado, lo vimos porque nosotros estábamos, hay una parte, en una casa de una ucraniana ahí. Y ¿sabe lo que hicieron los desgraciados? Llegaron a bombardear ese campo tan pequeño, a bombardearlo, y lo bombardearon. Y fue una matazón de gente herida y todo, y Fanny fue una de las que hirieron ahí. Y cuando yo sentía que cayó una bomba en la baraca, sentí como olor a fósforo, que huele horrible. Y me tiró encima un montón de tablas encima mía. Yo no supe dónde estaban ni dónde, nada. Si estaba herida, no sabía nada. Ya mi mamá ya no estaba conmigo. A mami la mató posiblemente la bomba, algún pozo de esas. Y yo quedé viva, pero un señor andaba buscando a la esposa. Y seguro yo me moví, no sé cómo, me sacó y me tiró así por un lado. Que había un edificio que ya no tenía ventanas ni puertas, era nada más de cemento. Yo no sé cómo, me recosté contra eso, empecé a chorrear sangre de aquí, herida aquí y herida aquí. Y yo no sabía qué me estaba pasando, pero me dormí, me descompuse seguro o me desmayé. Cuando me desperté, estaba en un cuarto oscuro con candelas y yo lloraba seguro preguntando por mi mamá. Pasaba la gente, chiquita, ¿cómo te llamas? De tal, busque mi mamá. Sí, sí, tranquila, ahora es de noche, mañana ella te va a encontrar, seguro te está buscando. Me desperté, no sé cómo, y nos metieron como en un salón grande, todos los que estaban heridos, estaban vivos. Me sentaron ahí en una silla. Cuando se abrió una puerta, entró una tía mía, que era la hermana de mi papá. Ella no sabía que nosotros estábamos ahí. Luego hablaba con mi mamá, que nos íbamos a algún lado a escondernos, pero no nos dio tiempo. Y me vio en mi sentada y dice, ¿qué estás haciendo? Yo no sé, busqué a mi mamá, yo no sé, aquí estoy. Y seguro ya se dio cuenta que mi mamá no estaba, porque además de que cayeron bombas, empezó a incendiarse todo, porque eran baracas de madera. Entonces todo se quemó. A mí me sacó ese señor, yo no sé, de puro milagro. Estoy aquí contando el cuento. Para dormir se buscaba algún lugar de cobijo, algún galerón, alguna cosa. Y habitualmente un galerón que se prestaba para esa situación se llenaba hasta el más recóndito rincón, se llenaba para pasar la noche y no pasar la noche al descubierto. Y esos lugares estaban totalmente llenos. Lógicamente, había gente sumamente enferma que llegaba a dormir a esos galerones. Y con muchísima frecuencia en las mañanas, la gente que había transcurrido durmiendo en el piso, muchos de ellos en la mañana no se levantaban, no habían sobrevivido. Me contaron mis padres que siendo yo un niño muy pequeño, tal vez de 3 años o poco más o menos, en la mañana, pues como niño me levantaba, empezaba a deambular y si veía a alguien acostado en el suelo, lo trataba de mover con el pie. Y si no reaccionaba ya a esa edad, yo sabía y le comentaba a mis padres, otro muerto hay aquí. Lo que pasa que había que ir a trabajar, había que buscar alimentos. Un señor que recogimos, que al principio te dije que vivía con nosotros en la casa que se quemó, él ya cuando estaba sano, pues él traía trigo para moler. Y entonces él lo traía en los pantalones, se paraba así sobre un saco, se quitaba las cosas, porque era contrabandear. Y se sacudía los pantalones sobre el saco y mamá en la mañana lo llevaba al molino. Molía y teníamos harina. Y mi tía Sonia, que era muy bondadosa, le quitaba la harina a mi mamá y lo repartía entre otros paisanos. Ellos venían cada mes así para ver a quién mataban. Tal vez a gente chiquito se los llevaban.
Si había gente enferma, los mataban. Solamente los sanos los dejaban vivos para que siguieran trabajando. Los chiquillos eran un estorbo. No lo necesitaban. Un día nos levantamos a la mañana y se oyeron aviones pasando. Bajito, bajito. Y todo el mundo que salía con la misma ametralladora del mismo avión los mataban. Entonces yo me quedé quedita así. En donde estaba, en la baraca con la bolsita de ropa, lo que tenía. Y mi mamá me dijo, Fanny, no se mueve, quédese ahí quedita. Porque parece que están entrando los rusos, el ejército ruso, por la carretera. Entonces los alemanes vuelan para matar al ejército, pero nosotros estamos en medio. Entonces caímos igual, cayó una bomba. Mi mamá salió y dice, vaya a ver, ya nos están liberando. Dice, quédate quedita porque te roban la ropa que vamos a tener para ponernos. Yo obediente, ¿cuánto tenía yo también? Entonces, con unos 11 años, supongo. Bueno, yo me llamaba Stefan Kotwitz. Así es como me llamaba. Pero aquí había un problema para mí, y es que las casas estaban muy juntas. Entonces existía el peligro de que, pues, que la gente llegara y los chiquillos llegaran a jugar, cosas así. Y ella, pues, entendió que eso no era conveniente. Entonces la señora tomó una decisión muy, muy importante que yo creo que fue lo que a mí me salvó. Dijo, aquí hay que hacer otra cosa. Se fue a la iglesia del pueblo y habló con el cura y le dijo las cosas tal como eran, esto, 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 esto. Y el sacerdote lo que le dijo es, bueno, tráigamelo y vamos a ponerlo a trabajar en la iglesia, y me convirtieron en monaguillo. Bueno, así pasé la guerra. Diese Kinderjahren, ewig bleibt ihr wach. Uno, lo que busca es sobrevivir. Sí. Pero lo entendía, un chiquito entiende. Sí, sí, sí. Porque yo tal vez tenía un otro sentido más, ¿eh? Y entonces, porque uno se vuelve como, piensa como, aunque es un chiquillo de esa edad, piensa ya como adulto. Por la supervivencia. ¿Sí? ¿Y le preguntaba usted a su papá y a su mamá, por qué está pasando eso? No, ¿por qué le voy a preguntar? Si yo lo estaba viendo lo que estaba sucediendo, y no necesitaba preguntarle. No, yo estaba comprendiendo lo que estaba sucediendo. Yo solo entendía una cosa, había que alejarse donde había mucha gente porque era peligroso. ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro? Ya yo no recuerdo pensar en qué pasó con mi papá, qué pasó, no. ¿Y los apegos, digamos, cuando te tenías que separar de tu hermano? O... Bueno, ese sí, yo me sentí inseguro, ¿verdad? Me sentí muy, muy triste porque él era el que realmente me guiaba, ¿verdad? Yo no me acuerdo de nada. Yo no, lo único que sé es que siempre tuve compromisos, obligación, compromisos, porque no tenía quien me ayudara, yo no me acuerdo de que yo tuviera juventud. ¿Me entiende? Te digo la verdad. Usted me dice, ¿qué de...? No me acuerdo, porque nunca tuve un juguete. Nunca tuve una... alguien que me diera cierta... Además de mi mamá o mi tía un poquito, que me diera cierta atención, ¿me entiende? O cierto cariño o lo que fuera. No lo tuve, porque siempre fui la cabeza de la casa. Y entonces la obligación me tocaba a mí. Yo iba caminando, una gran fila de gente, y sin nada salimos de la casa, ¿verdad? Con un bultillo ahí de algo. Y los alemanes parados así, soldados alemanes con sus carabinas y todo, rifles, parados cuidando de que nadie se escapara, ¿verdad? Y uno de ellos, jovencito, se queda viéndome y me dice, Verfluchte Jude, cochina judía. Bueno,
Yo dije, no hice nada, seguí caminando, pero me helé, así me helé, todavía recuerdo la sensación. Y yo creí que el hombre me dispararía, yo sentía el tiro en la nuca, ¿verdad? Sin embargo, seguí caminando tiesa. Yo creo que ni Helka ni el señor se dieron cuenta. El tipo no hizo nada más que eso. Dijo eso y no se movió. Y logramos subir al tren. Ya en el tren yo, pues, respiré, ¿verdad? Mis padres no sabían, no estaban enterados todavía lo que había ocurrido con la judería en Polonia. Terminada la guerra, el plan era regresar. Y mi madre pensaba que, siendo mis abuelos judíos practicantes, ¿cómo le iba a presentar a su nieto, que había nacido en condiciones muy malas, que había sobrevivido de milagro, en unas condiciones en que ni por más remota idea de poder hacer un Brit Milá, no existían las condiciones de hacer un Brit Milá? Y debo decir que tengo la amarga experiencia de recordar el Brit Milá mío, porque fue hecho de la manera antigua y tradicional. Sencillamente me acostaron sobre una mesa, cuatro adultos me sostuvieron las extremidades y el rabino procedió con la circuncisión. Cuando falleció mi papá, yo tenía 9 años. Y entonces, que tenía 9 años, casi me metan un yedom, es el ruso, huerfanato. Porque quedé huérfano de padre y mi mamá estaba medio enferma. Y los rusos atienden muy bien a los niños. Porque es el futuro para defender la patria. ¿Me entiendes? Hasta le enseñan a uno algunas rusas canciones patrióticas y todo lo que usted quiera. Y entonces casi me meten a un orfanato de rusos. Y entonces mi mamá se opuso. Y entonces no hubo forma de que nos metieran. Y otra cosa, hasta eso. A mí, si me iban a meter a un orfanato en Rusia, en tiempo de guerra, que mi mamá trabajaba en una casa, que a mí en uno por la edad y a mi hermano en otro por la diferencia de edades, no era el mismo. No aceptamos, Dios guarde, ¿me entiendes? Entonces nunca no nos separaron, gracias a Dios. Resulta que mi hermano me buscó siguiendo el camino recorrido por nosotros. Se fue al pueblo donde inicialmente vivimos. Preguntó a la gente, a las casas que estaban por ahí, qué se había hecho la señora María Kotfitsa. Entonces la gente le decía, mire, nosotros no sabemos, porque un buen día se fueron. Pero sabemos que ella tiene familia en un pueblo cercano a Minsk. Incluso le dieron el nombre de ese pueblo. Y él justamente tenía la base, él tenía casa en Minsk. Estaba casado con Regina y ya tenía casa. Cuando llegamos a Polonia después de la guerra, nos dimos cuenta que hay una organización que recibe de internado a muchachos y muchachas judíos que quedaron medio huérfanos. Yo quedé huérfano de padre, entonces me aceptaron, porque ya no tenía padre. Otros que no tenían madre, también los aceptaron. Otros que no tenían ninguno de los dos, también quedaban internados, ¿me entiendes? Entonces yo tenía el derecho, porque no tenía padre, era huérfano de padres. Y ya tenía 10 años o algo así, pero ya no tenía padre. Y entonces duramos ahí un tiempo. Nos enseñaban hebreo, nos enseñaban yiddish, nos enseñaban escribir hebreo, pero es que ya digo, no se me olvida, ya algo conozco, pero ahí se me olvidó. Y resulta que después vimos que no es, después del antisemitismo que hay en esta ciudad y en general en Polonia, entonces decimos, vamos a ver cómo vamos para Palestina. El kibbutz se planeó hacer eso, desde la ciudad de Breslau. El avión aterrizó en Curazao.
que en ese clima tan caliente, tan húmedo y caliente, terrible, y todos la gente que veníamos, los bienes más preciados eran la ropa gruesa de invierno. Uno de los que llegaron había sido compañero de la escuela de mi padre. Bueno, los dos se sorprendieron. Entonces, ese hombre se encargó de atendernos mientras estuvimos en Curazao. Después de que nos pudo liberar de la papelería administrativa, nos subió al automóvil a darnos una vuelta por la isla, enseñándonos la isla. Era la primera vez que yo me subía a un automóvil. Hacía un calor tremendo, una sed tremenda, y entonces al niño le ofrecen, ¿tienes sed? Te traigo algo de tomar, y me traen un vaso de una cuestión negra, burbujeante. Yo tengo mis dudas de tomarme algo negro, y yo no sabía qué eran esas cositas ahí que le flotaban, que salían a la superficie. Mi madre me dijo que podía tomarlo, entonces tomé eso. Y yo en broma digo que fue amor a primer sorbo. Y me acuerdo del aterrizaje en la sabana, con un día lindísimo así, de cielo azul, cosa que yo no estaba acostumbrada, ¿verdad? Y había un grupito de judíos esperándonos, y entre ellos estaban los Rosenzweig, los Rubinsky, por supuesto yo vi a Samuel, y ya desde entonces fue amor a primera vista. Y me casé con él. Y tuve una linda familia y una linda vida, después de todo. Y yo he querido resaltar un poco eso, porque es cierto que al principio estaba extrañada, que no querían que habláramos de eso, que habláramos polaco, pero después tal vez lo agradecí, porque yo creo que eso me ayudó a tener una vida normal. Tuve otro gran susto a los 42 años, un cáncer. Lo sobreviví, lo sobrellevé muy bien también. Y aquí estoy. Usted sí es una sobreviviente. Eso es lo que digo yo. Yo realmente he sobrevivido varias veces. Y ahora estoy sobreviviendo y viviendo la viudez. Que ese compañero desde pequeñito, ¿verdad? Que fue un hombre extraordinario. Pero aquí estoy. Venemt me la visele mazo, venemt me la visele gli, der Reitel soll sich überdrehen, in brengen dus mazo zir. Siento aquí un poquito así como un nudito, pero ya no me afecta, ¿verdad? Como me afectaba al principio. Y entonces, yo culpo muchas cosas. Tal vez yo soy muy reprimida por cómo me tuve que reprimir, ¿verdad? Durante esos años. Yo no manifiesto mis sentimientos. Y se lo adjudico mucho a esa costumbre de disimular todo, ¿verdad? De guardar. Si no pude decir ni siquiera, no sé si mataron a mis papás en ese, sí, y luego hacerme cargo a los 7 años de unos chiquitos sin saber si mis papás regresaban. En fin, son cosas que marcan. Yo me siento un milagro, no sobreviviente, es una palabra y milagro es otra. Por alguna razón Dios me salvó, porque quería que yo les contara el cuento ahora. ¿Qué significa para usted poder contar hoy la historia? De ahí es. Puedo considerarme dichoso.
Samen wird die Sonne und der Major, wie ein paar Rosen.